Ah, pues él es más grande que yo, pues se la vas a ver toda. Pero este se ve más jodido que yo. Hola, yo soy José Guadalupe Rubio. Hola, yo soy Julio César Armendáriz. Yo soy Benjamín Galindo Marentes. Yo soy Pedro Muñoz de la Torre. Hola, yo soy Daniel El Achita Ludueña. Hola, yo soy Matías Buoso. Hola, yo soy Walter El Lorito Jiménez. Hola, yo soy Joaquín Reyes, ex jugador de Santos Laguna. Me va a ganar, este güey trabaja en eso, c***. No, yo soy malísimo. Dale, pues. Ah, muchas gracias. Gracias. Justo lo que yo. Las que me gustan, güey. Las de a gratis, güey. Estas son las mejores. Estas son las mejores. Gracias. Gracias. Espectacular. El mejor número, aparte, Loro. 17, muy bien. No, 17, ah, bueno. Qué nivel, ¿eh? Como te dije hoy, ¿eh? Qué nivel. Nos queda claro que sos el mejor, ¿eh? Muy linda. Para cuando nos inviten a la cancha. Gracias, Aldo. ¿Quién es el experto? Antes de que déjeme lo mato antes. ¿Cuál fue el primer gol del equipo Santos en primera división? ¿Quién lo anotó? En partido oficial. A ver, ¿qué? Ya te lo acabo de leer. ¡No! Estúdile, mijo, ¿eh? Estúdile y me dice, ¿eh? Estúdile el primer gol. No. Martín Zúñiga en Morelia empatamos a uno, torneo de Copa. Ya no partido de liga. No, espérate, pues es que me van a bombardear. Me van a bombardear esto, pues déjame antes les tiro. Pregúntenos. No, ya ni ¿Dónde está Alejandro Iraragorri para decirle? Échele, compadre. Nacido en Brasil, 23 de abril, estancia en Santos, 93-97. Wagner de Sousa. ¿Sí lo sabemos? No sabía que era mexicano porque no sé cómo hizo para jugar el Mundial, pero... ¿Seguro que de Monterrey? Ludueña. Buoso. No, vale. Porque tenía más cerca, claro. Tenía 12 etapas. No las llevo, güey. Este ya no ve. Sí. Avísame para traerme los lentes. ¿Nacido qué? El 15 de agosto. No, pues necesitamos los lentes. No, ya te... Palmarés. Campista. Ah, ese era el Johan, ¿no? Johan Rodríguez. ¿Era? Fíjate, sí, no, ese no jugó conmigo. Ponme la del Torito Díaz. ¿Quién fue el Torito Díaz? ¿Quién fue el Torito Díaz? Ah, sordos. Nacido el 31 de enero. Nacido en Ciudad de México. Ay, llegué en España. El más duro del planeta, güey. Sí, duro, le aprendí. El que decía el Tuca Ferretti. Marquen a todos menos a él. No tenía de qué entregárselo. Pone Ruiz. Ah, qué rápido que todo le digo, estoy terrible. No, te maté, te liquidé. No, ese mamá. No te dejé nada, no te dejé un segundo. Es el día de las madrecitas. Chato Rodríguez. ¡No! ¡Apenas salió! ¡Nacido en Jalisco! Es que le saludé para su cumpleaños. No veas, estás viendo, Loro. Nacido el 31 de julio. Nacido en Honduras. Dolmo. Juan nació en marzo. Pues claro. Yo ni el de mis hijos me sé. Febrero. Argentina. No, eso es José Miguel, no. ¿Gabriel? Gabriel Caballero. Sinalo. Guti. ¿Guti Estrada? Sí. Ah, pero este... Tú lo hiciste estudiar, ¿eh? Estuve con Charlie ayer. Empezó a decir el cumpleaños de todo. Arce. ¡Dale, también ayudaste un poco! ¡Ah, pero bueno! Arce de Tijuana. ¿Puros que a ti te tocaron? ¿Puros que a él le tocaron? No. Arce. Yeah. Ah, pues pon una del 2000 para 2005. Vos sos más viejito, ¿no? Sí, no. Sí, no. 23 de abril. Nacido en Brasil. Wagner de Sousa. Son de su época. Mi época, ponme el Torito Díaz. ¿Quién fue el Torito Díaz? Paraguayo. Félix de Jesús Díaz. Chaparrito era 10. Zurdo. A ver, te digo, ustedes están atrasados, mijo. Discúlpenos, qué vergüenza. No, qué pena me dan, ¿eh? Fácil, así viene el hacha. Así empato. Ah, de París, ¿no? Gol gana. No me haga trampa. Es que te quiero ganar, ¿no? Ah, yo. Ahí está. ¡No, Nacho! Yo lo había dicho. Es que primero. Viste que tenés que empatar. Ahí viene, a ver. Ya estaba empatado. ¿Cómo lo dejan partir si hizo una vez? ¿Cómo? No, esta valía doble, era la última. ¿Cómo se contar? O sea, ¿qué? Era la última, valía doble esta. Nada más para terminar, el recuerdo más bonito que tengan de Santos. Que no los mayores, ¿no? A ver. ¿En Santos o en Torreón? No, en Torreón. Porque mi hijo nació en Torreón. Sí, en Torreón, claro. Es su
Mi hijo creo que Bautista, que nació aquí, y bueno, y en Santos fue con la salvación del descenso. El estar en el túnel antes del partido, todos juntos, antes de salir por el túnel y que llegara Jared, nos diera las palabras, Rosel al lado, esperando que le dijéramos ya, y él diera autorización para poner el equipo de todos y que cómo nos recibía la gente. Eso hasta el día de hoy me sigue poniendo la piel chinita. Bueno, sí, muy significativo fue aquel partido en Monterrey, en donde íbamos desahuciados, quedamos 4-3, le ganamos allá en el Tec de Monterrey. Tec de Monterrey. Antes de los 10 minutos ya íbamos ganando 2-0. Ese era el superlíder. Los goles fueron anotados por Morresi, argentino, Lupe Rubio, Marcelino en su debut y Juan Flores de penal a Morricone. 4-3 ya para terminar el partido. Partidazo. El equipo ya estaba en fase terminal. Así decían los periodistas. Sí, sí. Anímicamente ya todo el mundo nos daba por muertos. Surge ahí siempre el guerrero que siempre traíamos y ese ADN que ahora se le llama así, que teníamos de la afición. Y ese partido fue un repunte para nosotros, para ya no perder. La vez que nos juntamos antes de jugar la liguilla, ¿te acuerdas? Sí, la del 96. Sí. La que me bromeaste en el elevador, con todos. Dice, hey, todos nos vamos a rapar si somos... Ah, ya. Le dije, hey, yo no, yo no. Vamos a ser campeones, pero yo no me rapo. Sí, sí, pobrecito caballero, lo agarramos... Llegó el primer entrenamiento y lo tuvimos que... Yo llevé una maquinita y yo con mi corte de pelo ya y lo tuvimos que rapar. El ruso fue el que se nos escapó. De eso me acuerdo. No, bueno, pues referente a ese año y ese gran equipo. El campeonato, por supuesto, levantar la copa, ver que aquí en mi comarca lagunera llegara a disputar liguilla, llegar a una final y ganarla contra ese rival que tenía dos campeonatos anteriores en torneos largos. El de la salvación... Es el puntapié inicial para todo esto que tenemos hoy en día, que en la parte del descenso eso nos marcó muchísimo a todos. Y creo que también la afición lo tiene bien merecido este estadio, porque la verdad ellos también sufrían igual que nosotros los domingos a las 4 de la tarde cuando nos tocaba estar en el Corona 10. Creo que sí, el momento creo que sí, lo dijo, me ganó de antemano. La salvación, digo, estaba pensando antes de que hablara él y el campeonato. Creo que, digo, a pesar de la salvación faltaba la cerecita del pastel. Primero Guerrero. Primero Guerrero. Primero Guerrero. Primero Guerreros. Estamos coordinados. Bien, estamos coordinados. Ayer no estábamos muy coordinados. Un honor. Un gustazo, mi hermano. Un honor.